Yo tengo una anécdota muy guay de una señora que compró el ordenador ya cuando tenían 2 años de garantía, ¿no? Y a los 2 años menos un día viene, abre la puerta de la tienda, que casi me la empotra contra la pared, vamos, de hecho le hizo un agujerillo de la mala leche que traía la mujer, y se pone a insultarme, a gritarme, y yo flipando en colores, ¿no? ¿Qué la pasa esta, no? Y me dice, claro, porque mañana se acaba la garantía del ordenador y no me lo vas a querer cambiar y no sé qué. Y es que el ordenador tiene una luz roja que parpadea y no deja de parpadear todo el día. Digo, ya, digo, y digo, cuéntame algo más. Digo, porque que los ordenadores tienen una luz roja en esa época, ¿no? Que casi todos eran así, que parpadea. Digo, eso ya lo sé yo. Digo, no, porque claro, porque eso significa, ¿no? Que eso está roto, que no sé qué, que no sé cuándo. Digo, pero te pasa algo. Digo, no funciona el ordenador, no te conectas a internet, ¿no? Tal. Digo, tú tráemelo yo, te lo miro, tal, no sé qué. Pero no, porque rojo es peligro, rojo significa que está estropeado. Y la tía seguía en sus 13, ¿vale? Trajo el ordenador, no le pasaba nada, era la luz esta, ¿vale? De que está indicando que el disco duro está trabajando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando ya pasa un tiempo en un disco duro mecánico que tiene fragmentación, ¿vale? Que ya lo tiene un uso y tal, pues el disco trabaja más y la luz se enciende más veces, ¿no?